el Antoniano. ¿Goles de quién? Del Chavo Cárdenas. Abel, ¿cómo ves al Santo? Ganamos, hoy ganamos seguro, 2-0, fácil. ¿Goles de? No sé de quién, pero ganamos. ¿Se salva el Santo? Sí, seguro, por su gente. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, muy bien. ¿Hace cuánto viniste a ver al Santo? Y ya van a ser como 8 años, más o menos, de chiquito. ¿Es el momento más duro? Sí, es un duro momento, pero bueno, yo creo que se puede seguir adelante. ¿Crees? ¿Tenés fe? Tengo mucha fe. ¿Tu resultado para hoy? 2-0. ¿Goles de? Beto Acosta y la Rañera. Muchas gracias. Hola, Facundo. ¿Hace cuánto que venís a ver al Santo? Y hace 12 años, ¿no? ¿Es el momento más duro? Quizás sí, porque en lo institucional se hicieron las cosas mal y hoy estamos pagando factura de eso. ¿Tenés fe? Sí, tenemos fe. Podemos salir. Hoy, ¿cómo lo ves al Santo? Y están trabajando. Espero que se dé el resultado hoy. ¿Un resultado? ¿Tenés más? 2-1. ¿Goles de? Argañeras y Acosta también. Al descenso a los Santos, loco. Resultado para hoy: 3-0, gol de Mota de tiro libre y Joaquín Mateo. Bien, yo creo que hoy ganamos, creo que Gimnasia está para cosas más grandes de hoy, ¿no? Ahora, vos como hincha de Gimnasia, ¿te gustaría verlo a Juventud descendido? La verdad que sí, como hincha sí, pero para el fútbol salteño estaría mal, ¿no? Ver a Juventud o otro equipo salteño en una categoría abajo. Yo creo que estamos para otras cosas, los equipos salteños estamos para pelear más arriba, lo que estamos ahora. Exactamente. Comentaba más atrás de la cámara que hace mucho tiempo seguís a este club. ¿Cómo? Hace mucho tiempo seguís a Gimnasia. Sí, siempre. O sea, yo vivo en Mendoza y hace 15 años que me fui de Salta, pero siempre lo sigo a Gimnasia por internet, por todos lados, siempre de Gimnasia a todos lados. ¿El último partido cómo lo viste? Bien. Creo que el primer tiempo Gimnasia jugó mejor. En el segundo decayó un poco, pero creo que Gimnasia está para otras cosas. Es una situación especial por ahí, porque a ver, si pierde también se asoman los equipos que están en el fondo de la tabla y puede correr un poco de peligro en el descenso, pero si gana se empieza a trepar a los de arriba. Yo creo que Gimnasia hoy ganando, creo que nos prendemos para otra cosa, ¿no? Creo que Gimnasia está para otra cosa, ¿no? Para pelear el descenso. Creo que somos uno de los equipos más grandes del interior del país y creo que estamos para otra cosa. ¿Cuándo sale el partido de hoy? 2-1. ¿Goles de quién? De goles hoy, del goleador, del número 9. Clásico, ¿no? De Salta, Gimnasia y Juventud Antoniana, y estamos acá con los hinchas ya. ¿Hace cuánto tiempo vienes a la cancha? De los 9 años. Sí, ¿cómo lo ves a Gimnasia en esta situación donde está cerca del descenso, pero también está cerca del logro máximo que es ascender? Y mirá, yo creo que hay que pelear por asegurarnos de descender y si viene lo otro que venga, pero la verdad es que estoy medio cagado. ¿Cómo lo viste en el último partido? Mejora mucho de local. Me molesta mucho que no salgamos de la misma manera de visitante. La actitud, la intensidad no es la misma. Exactamente, uno habla con los hinchas y con los dirigentes, ¿no? Y se ve un poquito que le están dando, por así decirlo, más hincapié a los juveniles del club.
Sí, a mí eso es lo que más me gusta de esta etapa, digamos. Y si me tengo que ir al descenso, que me voy con los pibes chocho y lo voy a aplaudir. Pero nos van a poner la cara y nos van a salvar. Ahora, el hincha de Gimnasio, por lo menos de tu parte, ¿te gustaría ver la Juventud descendido? Obvio. Quiero lo peor para esto, sí, siempre. ¿Resultado para el día de hoy? 2-0 gana Gimnasio. ¿Goles de quién? 2 de Pereira, che. Sí, me hace acordar de Saldaño. Florencia, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace cuánto tiempo venís a la cancha? Hace años. Sí. Y ahora es una situación complicada la que vive Juventud. Recordemos que está en zona de descenso directo. Sí, bueno, pero igual no hay que bajar los brazos nunca. ¿Cómo viste el último partido? Y más o menos, se sufrió, pero igual. Ahora, ¿cuál es el resultado para el día de hoy? 2-0. Sí. Gol del ratón, siempre. Ahora te pregunto, vos como hincha de Juventud, ¿desearías verlo descendido a Gimnasio? Sí, de una. Chicos, el partido. Y a veces hay que verlo a eso también. Y el otro día cuando jugamos con Zapla, jugamos con 5 chicos de 20 años, con unas exigencias tremendas, porque acá hay mucha gente, este es un club muy popular, que exige mucho, y hay muchos chicos que recién están empezando en el fútbol, y nosotros pretendemos que sean como si tuviesen 30 años. Entonces hoy tuvimos menos chicos en la cancha al principio, y se notó, ya en el segundo tiempo. Hay algunos muchachos nuestros que se han cansado, que se cansan, porque son gente grande, muchachos grandes. Y entonces eso influyó y después influyó los cambios, que bueno, son chicos que están especiales. Ah, seguimos manteniendo la diferencia, San Martín y Formosa perdió también, entonces por ahí nos vamos un punto más. Pero bueno, por ahí uno se va diciendo que si hubiéramos aguantado quizá el 1-0 ese, hubiera sido otro el segundo tiempo. Un poco de color de baile, ¿hiciste ese que hiciste después del gol? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo tenías guardado? No, siempre con mis amigos somos de escuchar mucho el grupo Red, así que bueno, seguramente si lo vieron se estarán acordando.